mi parte lo que voy a hacer es una breve introducción a lo que es la decoración mural pintada en los conventos franciscanos, poniéndome sobre todo a lo que son los conventos extremeños, para dejar paso después a mi alumna y restauradora, una excelente alumna, es Beatriz Rodríguez Blanco, que es verdaderamente la especialista sobre las pinturas que hay en el convento de San Antonio de Padua y en el convento de Padua. Tenemos dificultades con la proyección, puesto que se van a ver recortadas. He decidido, pese a todo, verlas así, porque la otra opción pues, nos iba a llevar a ver unas imágenes muy pequeñas, y entonces he preferido, porque para hablar de pintura siempre hay que ver detalles, y prefiero que, aunque se esté recortado, podamos verlas. Bien, pues he querido comenzar mostrando esta preciosa imagen, un angelón procedente de un detalle de una pintura mural del claustro de San Antonio de Padua, el convento franciscano de Carmovilla, del que nos hablará después, como digo, Beatriz Rodríguez Blanco. Me gustaría que se fijaran cómo el artista ha conseguido el volumen de ese carnoso moflete que tenemos ahí delante, ¿no? Que tenemos en el... Sí, se ve. No sé si a lo mejor... Creo que se aprecia aquí, lo voy a dejar así, ¿verdad? Bueno, que ello que se fije, pues eso, ¿no? Cómo ha conseguido esa carnosidad, ese volumen, que este moflete, que se basa en esa técnica del esplumado que ya dio Leonardo da Vinci, ¿no? que ofreció a la pintura, que es a través de veladuras suaves ir pasando de un color fuerte a otro más suave para ir dando esta sensación de volumen, ¿no? Para ir graduándolo realmente con tonos de color, ¿no? Con una línea. Fíjense también cómo se perfila el ojo, con los párpados, ¿no? Con los que se ha hecho, para los que se necesita un pincel finísimo, ¿no? Y observen también el cabello ensortijado, en el que emplean más de tres tonos, y además las delicadas líneas con las que dibuja la nariz, y las vemos exaltadas, en tres dimensiones. Creo que también pueden apreciar la sombra de la cabeza sobre el hombro y cómo ese hombro también pues, tiene volumen, tiene también ese juego, ¿no? de artificio, ¿no? Que nos hace ver el relieve. Es un modelo, la técnica que utilizan, que nos acerca mucho, que nos recuerda a un excelente pintor que es español, actualmente está revalorizándose mucho, y me refiero precisamente a Bartolomé Esteban Murillo. No es lo mismo pintar sobre una pared que sobre un lienzo, pero los modelos se asemejan a los de este magnífico pintor sevillano. A menudo olvidamos que muy raros debían ser las iglesias y conventos y sus claustros, ermitas, capillas de las grandes casas de campo, consistorios, edificios relacionados con las grandes órdenes militares, pero también con las mendicantes, casas particulares de la nobleza, etcétera, muy raras, ¿no?, que careciesen de pintura en los siglos XVI, XVII, y parte, sobre todo, de 18, ¿no? Señala Gárate Rojas, fue un gran fatalista del color entre los muros, un restaurador magnífico, y lamentablemente, muerto ya, señalaba Gárate Rojas, el color en la arquitectura es quizás el más efímero de los componentes del monumento, no solo por su deterioro, sino por estar sujeto a la evolución histórica del gusto, de las modas que pueden alterar su entonación y significado en sucesivas actuaciones.
tenemos, decía Álvarez Rojas, muy competentes pero escasos especialistas restauradores de pintura mural en comparación con el inmenso patrimonio que existe. Y da escalofrío pensar al ver su estado de conservación si alguno de nuestros propios hijos podrán contemplarlo. Y en estas palabras las ofrece Álvarez Rojas en una de sus magníficas obras, que son las Artes de la Acción. Él dedicó toda su vida a la restauración de grandes monumentos, fue un gran maestro, y la verdad que a él le debemos muchísimo de los conocimientos que tenemos de la pintura sobre piedra, ¿no? Sobre frescos, estucos y otras técnicas, ¿no? Me van a pedir que haga algunos incisos, porque bebiendo agua, porque acabo de salir de un tremendo catarro que se me ha unido además con la alergia al polen, que está en plena efervescencia, como bien saben, y la verdad es que de todo aquello resultó que el sábado me quedé totalmente sin voz. Entonces, a base de mucha química, estoy aquí presente. Y deseo de verdad que ustedes disfruten. La decoración mural pintada aportó un aire mismo a los edificios y en concreto a los conventos franciscanos en los que voy a traer ejemplos, ¿no? A estos edificios que se enmarcaron en los límites de la pureza. Pero hay que tener en cuenta que más allá del ideal de pobreza y del abaratamiento pretendido indiscutiblemente, este tipo de adorno obedeció también a una moda que desde la antigüedad ya pintaba los egipcios, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esta moda de pintar las paredes, ¿no?, se extiende ampliamente durante los siglos XV, XVI y XVII, incluso llega hasta el XVIII. No sé si se oye bien. Sí. Gracias. Con ello, con estas pinturas se simuló materiales más ricos que los que formaron los muros, las techumbres y tales edificios. Contribuyeron en gran parte a protegerlos, a renovarlos, a renovar el aspecto de los antiguos inmuebles, especialmente cada vez que se hacían reformas, que se hacían ampliaciones. Pero no debemos olvidar que formaba parte de la decoración buscada, ya es proceso, que se añadía a las alfombras, a los cuadros, a las cornucopias, a los tapices, que los arquitectos lo tenían en cuenta, pero que las vigilaban, ¿no?, pero eran aplicadas por hábiles, por concienzudos maestros, a auténticos especialistas muy cualificados. Hay incluso ordenanzas en la mayor parte de las ciudades extremeñas, Trujillo, Pasencia y demás, que regulan precisamente el trabajo de estos que pintaban las paredes, que animaban los muros, ¿no?, de estos edificios. Podemos observar aquí en este escudo de la recién restaurada catedral de Plasencia, ¿no?, el resultado que ha devuelto, pues, la restauración, ¿no?, que ha devuelto ese brillo que tenía y que había perdido. Nuestros monumentos se pueden beneficiar. Debemos intentarlo, es que merece mucho la pena. El uso de pigmentos y colores ya fueran aplicados al óleo o aglutinados con aceite, mezclados en lechadas de cal o de cal yeso, se llaman trabadillos en este caso. No se vendió, como digo, una tendencia estética o de maquillaje, sino que tenía una función práctica. Y no era quiere servir de barniz protector de los materiales pétreos, de la madera o del ladrillo. Con ello, con esto, se estaba salvaguardando de otros daños que podían destruir la piedra, como podían ser las sales producidas por fluorescencias, por humedad, o como podía ser, pues, el viento y demás, ¿no? Esto barnizaba la piedra y evitaba lo que hoy llamamos el mal de la piedra, que lo que está produciendo es la disgregación de la piedra, ya sea una piedra sillar, es decir, una piedra perfectamente conformada, o
observar, por ejemplo, lo que es la, el muro de mampostería, sin ir más lejos, o el ladrillo, ¿no? Incluso cabe decir también en la madera, que si la madera se humedece, es fácilmente pasto de los xilófagos y es devorada, las termitas se destruyen y perdemos. Entonces, para evitar todos estos males, los antiguos lo sabían y echaban estas lechadas de cal, que además la aprovechaban con un fin estético, ¿no? El color era, y es estético, por supuesto, también sanitario, ¿no? A ellos se añadía pues, materiales muy diversos, riquísimos algunos, como es el lápiz lazuli, como es la malaquita, incluso pan de oro también, que es la suerte que tenemos el poder contemplar en este escudo. Si ven el fondo de la corona, tiene un tono azul muy fuerte, que está logrado precisamente con esas pigmentaciones, o el dorado, ¿no? Las técnicas empleadas parecen fundamentales, parece que fueron especialmente el rebozo, el esgrafiado, la pintura al fresco, pero también muy frecuentemente el temple e incluso el óleo se aplicó sobre la pared. En cuanto a la temática, reviste diversas vertientes, desde el simple resalte de algunos elementos arquitectónicos a los ya aludidos materiales fingidos, sin duda en otras, materiales mucho más ricos, falsas estructuras arquitectónicas también, incluyendo también decoración geométrica y por supuesto decoración figurada, escenas, etc. Estos trabajos considerados de orden menor, requieren el concurso de obreros especializados y toda una elaboración técnica en el aplique y preparación tanto de los pigmentos como del muro que los va a recibir. Precisamente mi compañera Beatriz aludirá a qué consiste en cómo se ejecuta, ¿no? Yo voy a mostrar unos ejemplos de lo que se puede hacer, ¿no?, sobre ese muro, de algunos de estos trabajos y su localización. Vamos a empezar con lo que son los rebozos. En Extremadura se emplea muchísimo, entre otros usos, para resaltar los vanos que no son de cantería, simulando a veces grandes piezas del material. Vemos aquí granito y, sin embargo, aquí rebozo. Para fingir que era precisamente piedra de granito, se utilizaba en la mezcla, en la pintura, pinturado en granito, polvo de granito. Y de esa manera se conseguía esos efectos que le daban ese aspecto de casi verosimilitud, ¿no? Así, una cantidad. Fue una técnica muy recurrente en los conventos franciscanos, sobre todo a partir de las reformas que se efectúan en estos edificios a lo largo del siglo XVIII. Un momento en el que numerosos vanos, que eran, es decir, ventanas, puertas y demás, que estaban recercadas de ladrillo, se recubrían con este rebozo simulando cantería y conseguían un efecto extraordinario. Pero los rebozos más espectaculares no son estos, sino... Disculpen, es que como tenemos esta distorsión... Los rebozos mejores, los más espectaculares, son los esgrafiados. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Fíjense que este esgrafiado pues, simula una falsa cantería perfecta y sólida, ¿no? Es decir, regular. Y solamente con un juego picro ocre para imitar el sillar, el tono más claro para el llagado que lo separa. Con este despiece liso se cubrió precisamente el muro
de la capilla de los Capilla de los Peña en San Francisco de Cáceres. Pero sí. También tenemos este ejemplo en la capilla del Cristo de las Injurias, aquí en San Antonio de Padua. Puede observarse también, ¿no?, este escarciado, al que se añade además un balaustre blanco. Sin embargo, esta técnica se aplicó sobre todo en zócalos. En zócalos tanto en el exterior como en el interior de los inmuebles, ¿no? Y aquí traigo también un ejemplo notable de esgrafiado que aparece en Nuestra Señora de la Bien Parada, un convento de franciscano de la pequeña localidad de Abadía. Aquí, a mediados del siglo XVII, se realizó casi la totalidad de la casa con el concurso de los Álvarez de Toledo, es decir, de los duques de Alba, no los condes de Alba, que son los que enriquecen, ¿no?, con sus monumentos a la villa, sino los grandes duques de Alba. Pensemos que precisamente en esa época en que se rehace prácticamente la casa, que es a mediados del siglo XVII, es cuando se realiza este magnífico esgrafiado, ¿no? Se encuentran las escaleras de un claustro y, como ven, pues es un zócalo, espléndida factura, donde se refleja incluso el remate de la balaustrada que ha desaparecido totalmente y que, como ven, pues debería, pues se refleja como en la pared, ¿no? Parece que debería haber terminado pues, en un pedestal con un pináculo y una bota o una bola, un remate claramente de tipo herreriano, ¿no? Las influencias del herreriano a través de Escorial se están marcando aquí. La labor se realiza a base de un esgrafiado en positivo, es decir, en breve resalte de las llagas, con un notable efecto plástico, como ven, y remata además con una letra delicada de rombo y de bolas. Una sensibilidad y un refinamiento, debido seguro a ese dinero de los Alba, ¿no? ¿Tan fuerte nada? ¿Qué pasó? Bueno, refinamiento digo que podemos observar también en esta pilastra, ¿no?, en el recubrimiento de esta pilastra, de la capilla del Santo Cristo, adosada al muro de la epístola del convento de Abadía, y que, como ven, pues imita esta labor de los azulejos de soga, de cuerda, ¿no?, que tenían un fondo de tono azul pastel. Yo todavía, en las primeras veces que fui, cuando estaba viendo el estudio, lo vi, uno de estos azulejos, y desgraciadamente la siguiente vez seguí estudiando en el convento, ¿no?, y fotografiando, que había desaparecido. Sin embargo, aparece aquí esta labor de cuerda seca, de azulejo, también reflejada aquí en el esgrafiado. Desgraciadamente, pues como digo, los azulejos ya han desaparecido. El estuco es otra técnica también que consiste en aplicaciones de yeso que se bruñen después, es decir, que se frotan hasta lograr ladrillo, ¿no? Pues sirvió también para decorar bóvedas. Y un ejemplo de ello es este que aparece en la capilla de don Alonso Mendo en Trujillo. Este 1602. Este personaje destacó como capitán a las órdenes de don Juan de Austria en las campañas de Flandes y Frisia. Y de allí se trajo muchísimas reliquias y que con gran pompa fueron colocadas en la capilla, en la primera capilla del lado del Evangelio, es decir, que según entramos en la iglesia a la izquierda, bueno, pues la primera capilla era denominada, que era de los Mendos, ¿no?, era denominada precisamente Capilla de las Reliquias. Y se adorna, como ven, con esta preciosa bóveda en la que la plementería de la bóveda, es decir, todos esos espacios, esos intersticios que quedan entre los que son los nervios, ¿no?,
pues aparece todo una labor de vegetar, los vegetales que se entrelazan en tonos azules, rojos, blancos, una labor finísima, preciosa, que nos recuerda también a la que se estaba por ese momento realizando en la pastilada de las armas. Por ejemplo, este fragmento que es de una de las armaduras de Campos V, lo podemos ver, ¿no? Y en este caso con España, que iba sobre el acero. También tenemos otro ejemplo precioso, desgraciadamente, como ven, pues no es más que un fragmento, en el claustro de San Francisco de Plasencia. Es de época barroca, probablemente de mediados del siglo XVII, finales del XVII, y es un zócalo que simula nada menos que una taracea de mármol. Estos trabajos de incrustaciones de piedras duras semejantes a los mosaicos, pero mucho más refinados, mucho más elaborados, que exigen un corte de las piedras semipreciosas o preciosas, según los casos, con una perfección milimétrica para poderlos embutir justo en el espacio que tenían, ¿no?, para encajarlos, pues son también imitados en yeso bruñido y se denominan marmoleados. Este marmoleado, como ven, está dividido en dos partes, una más extensa en la que alternan círculos secantes y otro enlosado, y remata con una cenefa de hojas carnosas, ¿no? Desgraciadamente solo nos queda esta muestra, ¿no? Pero al final, como supone la profesora Rosario Camacho, ¿no?, con respecto a Málaga, tiene una obra preciosa titulada Cuando Málaga no era blanca, hablando precisamente del color, de las fachadas de las arquitecturas malagueñas, ¿no? Dice Rosario Camacho, aunque es visible el artificio, nos damos cuenta, ¿no?, estas decoraciones y los efectos de tropelés, de engaño, ¿no?, están mostrando el anhelo de lo deseado, constituyendo una arquitectura que ya no solo parece rica, es que lo es. No me digan que esto no es una belleza, una maravilla ver este dibujo, es verdad. No es una incrustación de mármoles diferentes o de pórfidos, pero también tiene un valor con una delicadeza, está delicado, inmenso. No es rica esta arquitectura, evidentemente, sí lo es. De pintura al óleo, al fresco y al temple, la verdad que tenemos ejemplos, pero es muy difícil saber realmente qué técnica tienen, porque esto solamente lo podemos saber a través de análisis. Beatriz Rodríguez Blanco los ha realizado aquí en el claustro de San Antonio de Padua de las Rodillas, y aquí sí sabemos que es precisamente el fresco, ¿no? El fresco se consideraba por Garcia Rojas, este tratadista, la más alta consecuencia de la cal grasa apagada, es decir, el top, el pit, lo más de lo más, digamos, ¿no? Pero como digo, no sabemos si es justamente esto lo que se está utilizando en estas estructuras, porque no se han hecho análisis todavía de la pintura. Así se emplea en la capilla de los Ulloa, alzada en 1486, inversa en el mundo gótico, la tradición medieval, y parece ser el más antiguo exponente de la técnica al fresco en el hábito franciscano extremeño. Repito, el fresco, entre comillas, porque nos falta todavía un análisis químico que nos confirme evidentemente esto, ¿no? En esta capilla perteneció a don Diego Ulloa el Rico, el primer cardenal que apoyó la erección del convento de frailes ante el concejo de la villa de Cáceres en 1471. Ojo, porque era un convento, era un concejo que formaba parte como hombre con poder, ¿no?, en la ciudad, que en los
estatutos, en los fueros del concejo, figuraba no ceder terrenos a las órdenes religiosas, pero él lo va a lograr. Y el éxito de este personaje va a ser recompensado precisamente con un oratorio particular en el muro de la Fístula, es decir, según entramos en las iglesias a la derecha, y allí nos encontramos con esta bóveda estrellada que cubre el espacio en que es una de las más vistosas del templo, resalta los nervios y los perfiles, como ven, con rojo y oro, que son los colores del escudo del promotor que aparece en la clave. Veo que casi no se abre, pero ya este al sol, con el sol no puedo. La garganta hago todo lo posible, se lo aseguro, pero con el sol ya. Bueno, pues está pintada en blanco, en rojo, en negro y en tonos dorados, para que se haga la idea. Y el escudo de los Ulloa es jaconado, ¿no? De tonos rojos y dorados. No sé si así ya lo intuyen un poquito por la imagen. Lamento que no sea más visible, ¿no? Bueno, pues el escudo adorna la clave polar, pero el resto de las claves secundarias estaba adornado con letras góticas en las que figuran los nombres de los principales personajes de esta familia nobiliaria cacereña, que eran Diego, Gonzalo y Álvaro, ¿no? Este tipo de utilizar el dorado en las pinturas, ¿no?, se conocía como alamorisca, el modo de trabajar alamorisca. Y es verdad que deriva de los árabes, pues heredamos muchas cosas, ¿no? Pero hay que pensar que en esta etapa también, que es finales del siglo XV, gobernando los reyes católicos, se establecen unas alianzas muy grandes con Flandes. Y precisamente de Flandes también nos vienen estas modas de los dorados, de incorporar estos dorados, como ese escudo que hemos visto en la catedral de Plasencia, ¿no? Son flamencas también estas tradiciones. La verdad es que es tremendo, pero si profundizamos nos lleva a rastrear, desde luego, influencias de puntos que no pensaríamos, ¿no? En el mismo convento también se iluminaron los muros parietales del claustro. Fíjense, nada menos que conservamos malamente 20 pinturas donde figuran personajes y escenas relacionadas con la historia de la orden y del convento de San Francisco en Cáceres. Nos han llegado en muy mal estado porque fueron enjalbegadas, es decir, encaladas, desencaladas, vuelta otra vez a encalar, vuelta otra vez a desencalar, y claro, pues con todo eso pues han perdido mucho color y ¿qué es lo que tenemos mejor? Pues se lo traigo aquí, que son unos medallones que se trajeron. Curiosamente estos no pertenecían al convento de San Francisco, sino realmente fueron realizados en la enfermería de los franciscanos que estaba en el casco viejo de San Francisco, en la calle de Lourdes, pero que ahora ocupa ese solar las monjas jerónimas, y en una restauración decidieron arrancarlos de allí y llevarlos al convento franciscano. Ya digo, no son propiamente suyos, ¿no? Como ven, se trata de unos tontos, los que llamamos en arte, unos círculos donde nos aparecen unos personajes. En este caso, no sé si se ve, bueno, se intuye. Es el abrazo de San... Bueno, es el abrazo de San Francisco y San... de Santo Domingo y San Francisco. Bueno, estamos luchando contra los elementos. Vamos.
imperio se ve. Como digo, es el abrazo de San Francisco y de Santo Domingo. ¿Por qué este abrazo? Bueno, realmente eran dos órdenes que eran rivales, ambas predicadores, tanto una como otra, ¿no? Y tanto era así que incluso se repartían un poco el terreno en las ciudades. Si uno se ponía en una esquina, enfrente, en la otra, en la más alejada, se ponía el otro. O sea, había un momento franciscano en un lado, los dominicos ocupaban el otro, ¿no? Pero sin embargo, parece ser que sí, que hubo un encuentro entre Santo Domingo y San Francisco y se hicieron un intercambio, ¿no? San Francisco le dio su cordón a Santo Domingo y, bueno, pues, en fin, hubo un intento de concordia entre los fundadores de las dos órdenes, el franciscano italiano, el español dominico, ¿no? Y eso intenta reflejarlo en casi todos las casas, tanto franciscanas como dominicas, intentan mostrar esa concordia, ¿no? Que después, ya digo, pues no era tan bueno. Guardaban las formas, de esa manera. Pero existen otros, ¿no? Que son ya dedicados a personajes femeninos de la orden. Santa Isabel de Portugal, Santa Isabel de Hungría, Santa Clara, etcétera, todas presentan el mismo esquema sobre un fondo negro, se recorta la toca, ¿no? Y el hábito, la forma más o menos piramidal hasta casi la cintura. No les voy a hablar de las demás pinturas del claustro porque desgraciadamente, como digo, pues han perdido mucho color y están bastante dañadas. Y en cambio sí lo voy a hacer de la capilla de los Peña, la capilla de los Peña en San Francisco de Cáceres, una capilla importante, sirvió de sala capitular y se abandonó, evidentemente con cuadros, como no, cuadros que debemos pensar que acompañaron, como digo, pues a otros, estos cuadros pintados, a otros cuadros o a tapices o alfombras. Bueno, pues aquí nos aparece, en este caso, el teatro Guido de Cortona, que también se representa en el convento de San Antonio de Padua, y otros dos personajes son Fray Francisco de Quiñones, ministro general y cardenal de Santa Cruz, que me dio como diplomático en las guerras entre Francia y Carlos V, a favor de Carlos V. Fray Francisco destacó además no solamente como diplomático, sino como reformador dentro de la orden, pero sobre todo porque va a ser el que impulse el viaje de esos 12 apóstoles de Bergés de Monroy, los 12 evangelizadores del Nuevo Mundo, ¿no? Que nos mandan a América. Él quiso ir, no lo pudo lograr, pero logra que este grupo de frailes sean los que vayan a América precisamente a evangelizar este nuevo mundo, ¿no? Bueno, todos los personajes, como ven, se presentan de frente o de dos tercios, desde un plano de contraplano. Esto es muy importante también, es un sistema que se utiliza mucho en el cine. Los contraplanos siempre enfatizan, dan importancia a la figura que representan, ¿no? Es famoso el contrapicado que el ciudadano Kane se realizó precisamente hasta rompiendo el suelo para colocar la cámara, ¿no? A ese nivel y agrandar precisamente la figura de Kane en ese momento que era lo que se estaba representando allí, ¿no? Bueno, pues esta manera de agrandarlo ya lo conocían muy bien los pintores, sobre todo los italianos, y también se aplica aquí, ¿no? Bueno, como ven, son tortas formas robustas, marcados contornos, una gama muy sobria de color, las expresiones pues, muy serenas, muy del tipo de lo que es el hombre del Renacimiento, ¿no? Imperturbable, impasible a todo. Y bueno, lo que se intentaba hacer, ¿no? Lo que se intentaba mostrar, porque siempre hay un trasfondo en la pintura.
pintura, ¿no? Es precisamente pues, dar esa sensación de paz, de sosiego, ¿sí? El adoctrinar con estos personajes que eran destacados, que eran admirados dentro de la orden, que eran puestos como ejemplos, ¿no? A seguir con todos aquellos que estaban allí. Pero no todo era tan severo, no vayan ustedes a creer. Lejos de esos parámetros de adoctrinamiento moral se escribe la decoración de las bóvedas rebajadas de la portería del mismo convento, ¿no? Este convento catalino. Yo les invito a que hagan una visita al convento de San Francisco de Cáceres porque van a encontrar una recopilación de bóvedas preciosas, bóvedas de crucería. Tenemos todo el repertorio. Bóvedas de crucería, bóvedas de cañón, bóvedas de cañón apuntado, bóvedas intercelentes, bueno, cuadripartitas, todas están aquí. Hagan un esfuerzo y se acerquen, porque es un patrimonio que tenemos a nuestro alcance. Merece la pena, es una maravilla. Bueno, pues además de esta Mónica que les he mostrado en los últimos, les traigo esta que es renacentista, unas bóvedas rebajadas, ¿no? En las que se decoran los arranques de los arcos, rosca, es decir, lo que forma el arco, el interior del arco, el intrados del arco, las pechinas, es decir, de donde parten esos triángulos curvos, de donde parten las bóvedas, ¿verdad? Y también la parte interior de las bóvedas. Bueno, yo me voy a fijar en lo que más me gusta, que son las pechinas. Y es precisamente este conjunto de salvajes que se representan, fíjense qué graciosas, ¿no? Que aquí pues, estamos viendo que son pinturas de carácter casi lineal, nada que ver con ese ángel de garrobillas, pero muy expresionistas, muy graciosas, que están constituidas pues, con estos tuezos, estos trazos tan gruesos, ¿no? Que pretenden resaltar la anatomía. Fíjense que aquí la composición es tan ingenua que marcando lo que es el arco de las costillas casi parece que tiene doble seno, ¿no? Esta especie de salvaje, de sirena, ¿no? Y bueno, todas ellas tienen tocadas con unas cestas de frutas, y como ven, portan unas faldas, no sabemos exactamente si son plumas o son unas hojas carnosas, ¿no? Que las cubren la parte de abajo y que soportan en sus manos unas cornucopias llenas de frutos, el símbolo de la abundancia, el símbolo de la riqueza, ¿no? Y tienen una gracia especial. Fíjense esta que está portando granadas en su cabeza. Y que incluso las granadas le rodean la cintura. Y aquí ya bajan las plumas, enormes plumas, probablemente, pues ya conocían los pintores, algunos presentes que habían traído del Nuevo Mundo, ¿no? Y nos encontramos esto. Y siempre esa idea de representar al salvaje medio desnudo y de esta forma, pero con una gracia especial, ¿no? Fíjense que además está mirando a una cabeza de caballo que sale de su propia falda, ¿no? De sus roleos, de la propia falda, parece que como si quiera, ¿qué va a pasar? ¿No? Ahí. Aunque mi preferida es esta, que tiene este tocado de lazos y que también sostiene esas cornucopias. Bueno, lo traigo además porque no todo era severo, todo era religión y demás en los conventos franciscanos, ¿no? También había este tipo de pinturas, esta precisamente en la portería, para recibir a todo aquel que se acercara, pero que tiene un carácter culto, es una forma también de demostrar esa aproximación a lo que es la cultura del Renacimiento en ese momento. Existen también otras pinturas, como esta de San Francisco de Plasencia, que está en uno de los, de los
casos que hay a una zona de celdas, muy curioso, donde nos aparece la estigmatización de San Francisco, muy castigada también, y como ven también, muy picada porque ha sufrido enjaulamientos, es decir, cubierta de cal, ¿no? Y claro, para que se agarrara la cal sobre estas zonas que estaban pintadas y listas, lo que hacían era picarlas, ¿no? Y entonces sí, también era pintura. Pero nada que ver con el angelote que les he mostrado. Sin embargo, es muy bonita de estas escenas que aparecen en San Francisco de Plasencia, este remate, esta greca que está rematando la parte superior de los muros, ¿no? Donde nos aparecen estos grotescos. Se aprecian muy mal, tienen unos tonos rojos, negros, blancos, y son seres extraños, ¿no? Que tienen el torso de un hombre, pero después terminan en colas o simplemente en rapajes, muy curiosos, ¿no? Y que son muy propios, muy característicos de lo que es el adorno de la arquitectura del primer renacimiento, los grotescos, los llamados en arte, ¿no? Y que son muy propios también de todo este tipo de decoración de tipo plateresco, también, ¿no? Que se prolongan en el tiempo, puesto que yo creo que estas pinturas no son de renacimiento, sino que realmente ya son de época barroca, ¿no? Sin embargo, desgraciadamente, las mejores pinturas al fresco y económico se encuentran en San Antonio de Padua, aquí en las ruinas de Amponeta. Ella es Bárbara Beatriz. Y solo resta decir por mi parte que este delicado y magnífico patrimonio exige medidas urgentes que frenen su degradación. Si no lo hacemos, el tiempo se va a encargar de él, simplemente desaparecerá y lo perderemos. Y perderemos además para siempre este conjunto de pinturas barrocas, que es, les aseguro, uno de los mejores que conservamos en la región. Yo termino aquí y voy a dar paso a mi compañera Beatriz Rodríguez Blanco.